Bueno, bienvenidos a Marginados 2, 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 con 2. Muy bien. Con 2, porque somos 2, claro está. Hombre, siempre eso. Bueno, ya sabéis que en el capítulo anterior dejamos en esta cueva. Pues eso, dejamos el vídeo en esta cueva. Nos hemos ido a casa a hacernos un Bueno, te has ido tanque. tuyo, me he quedado aquí. Bueno, sí, te has quedado. A hacernos un tanque de oxígeno, cada uno. Porque estuvimos viendo que aquí no hay mucho para respirar. No, hemos seguido un poco antes y cuando hemos visto que no podías respirar es, oye, vete para arriba y haz uno en casa y otro por aquí para saber dónde está la cueva. Vamos a ver. A ver. Ahí veo tiburoncillos. A lo mejor alguno de para aquí especial. A ver, lonchas, tenemos la Hay ventaja. una cosa que brilla azul. O es de corriente, seguro. Ya empezamos. Desangrados y mierdas. La ventaja es que los eléctricos lonchas no nos duermen a los bichos ni nos tiran a nosotros fuera. Bueno, por la van cayendo. Hostia, hostia, hostia. Bueno, oye, que no puedo. Vale, poner un lagacillo. Sí. Eso es porque matamos. Eso es la carne. Eso es lo que te he dicho de que hay que arreglar. Madre mía, que se me desangra el culo. No me digas eso. Tienes sus. Te han. No, pero del Te tiburón. han. ¿Seguro, lonchas? Hombre, claro. No sé, es que no sé si ha salido alguna noche, no sé si es que ha pasado algo y no me quieres ¿Quién me contar. salía buenas noches? Vamos, Lonchas, sigamos. intentemos no pegar a esta gente, Uy. ¿vale? Que estos. No, no le da, no le da, tranquilo. He estado ¡Mira, mira, cerquita. mira, acá vienen! Madre mía, al lío. ¡Madre mía! ¡Madre mía, lonchas! Yo ¿Pero cómo viene? subo. Como encuentro un cracker, me lo quedo. Bueno, para eso lo hemos de saber también primero. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Sube! ¿Qué pasa? ¡Sube! Estoy en ello, estoy en ello, estoy en Ah, ello. bueno, tampoco es que me hayan hecho mucho daño, pero. ¿Dónde estás? Pues aquí matando 200.000 bichos. Ya voy, 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 voy. Bueno. Suerte que tengo no sé cuántos millones de vida, que si no. A ver, por detrás también. Madre mía, pues no tengo aquí pescado. Para alimentar a todo el mundo. Ya sabéis, si queréis aquí pescado, aquí hay. Aquí, ¿me vas a montar una pescadería? Hombre, al paso que vamos. Vamos Este. por aquí. ¿A qué cojones este tiburón tan bonito? Pues murió. ¿Tú estás por aquí? Ah, sí, vale. Sí, yo estoy flipando con las medusas de colores, compañero. Compañero, creo que arriba puedo salir, aquí arriba, ¿eh? Sí, hemos visto una. ¡Hostias! Esta cueva me suena de que en Marginados 1 Sí. entramos una vez, me suena. Pues yo no me acuerdo de para nada de esta cueva. Yo sí, a mí me suena algo. A ver, déjame ver una cosa. Sí, asoma, asómate. Cuidado que me acaban de pegar esta descarga. ¿Tú me sigues o algo? ¿O estás por ahí? No, yo estoy aquí mirando una cosa que pensé que llevaba y no llevo, así que me acabo de cabrear en todo. A ver, ¿pero qué me está electrocutando? Oye, pero ¿cuánto aguanta? LOL. Tranquilo, acabo de matar a no sé cuántos amonites he puesto, lonchas. Pues ya no estoy por ahí, ¿eh? Vale, pues ahora cuando pueda voy para allí, para donde tú estés. Ah, sí, te veo, te veo. Voy a poner una cola. ¡Ja! Es que necesito un pickup para sacar de aquí a mi bicho, ¿sabes? Tengo yo pickup. Pues si puedes, házelo a mi bicho, si puedes. Porque quiero salir por aquí. Quiero cruzar esto. Pero si por otro lado podemos subir tranquilamente. Así, pues vamos por el otro lado. Bueno, si me desbugueo, espérate. Por aquí. Por ahí, venga. Y a la derecha. Vale, o sea, podemos venir y venir. Y ahora ya subes para arriba y lo ves todo. Vale. Esta cueva la hicimos en Marginados, no me acuerdo. Mira, aquí están las ruinas. Me acordaba Espera, de espera, ellas. espera, que viene gente a verme. ¿Qué tal, chicos? Ah, aquí estamos, venimos a ver qué hace. Pues estamos aquí intentando hacer la cueva. Hostia, pero es que, de verdad, las cuevas submarinas es lo más chungo que hay, Me ¿eh? toca subirle un poco el brillo. Es que no Cuidado, no sé. quemes retinas, ¿eh? No, es que a veces se ve oscuro otra vez, como ahora me acaba de dar un destello que flipo la mierda del bicho este. Pero tíos, dejadme en paz ya un poquito. ¡Hala, Es que. venga, más! Dragolandia llamaban a esto. Uy, Pero, Dragolandia. oye, ¿cómo vas de Tiburolandia. vida? Pues me ha bajado una raíca. ¿Tú cuánta vida tienes? No llegué. Bueno, ahora te lo digo que me estoy dando niveles. 850.000. ¿Tú? 1 millón y algo. ¡Ey! ¿Y esta? Uy, qué bonita es.
No sé, pero estamos aquí pillando todo el rato, ¿sí? Mira, mira las anguilas cabronas estas aquí eléctricas. Sí, que me baja bien. El que te baja bien. La vida, lo estaba viendo. Lo que Impresionante. pasa es que recupera muy rápido el A ver, biónico, que voy esa por es un la ventaja. momento. Sí, recupera mucho. Fuera. Pues me doy ataque. ¡Yuhu! ¿Y aquí qué? ¿Aquí cuándo vinimos? ¿A qué vinimos la última vez? Aquí, pues A ver. vinimos, nos la hicimos. Y qué. Pero aquí no había Kraken, queríamos encontrar un Kraken y no lo encontramos. Bueno, pero aquí con todo lo que está saliendo, a lo mejor sale para aquí hasta 1.100 No, esta es euros la que tiene una movidos. piscina más apartada, yo me acuerdo de esta cueva. La Quítese esta. del medio. A ver, por aquí. A ver, desangradito. Chan chan. Chan, 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 Oh, macho chan. tiburón. Quiero ser vuestro amigo. Creo que me he cargado algo que no debía. Sí. ¡Ah, Dios, amigo! Espera, 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 espera. ¡Oh, Jefe. lo, lo, Mandan al coberri, no sé qué animal. Cheto por todos los números y letras. Venga, lo voy a quitar. ¡Qué leches! Me la juego. Mira qué bonita lo, lo, foto. lo, lo, Yo lo, voy a lo, hacer la lo, foto aquí. Y aquí otra. lo, 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 Ah, lo, mira, estoy. Todo, solo se ven bocas y dientes. Y muelas. ¿Muelas? ¿What? Oye, que. Es que no puedo salir de aquí. Dios, dejadme en paz. Voy a por un momento los números, gente. No, es que yo estoy sin Va números, bien, ¿eh? voy. Madre mía, pero. Hay tantos lagazos. No, no, o sea, lo que es raro es que no nos hayan tirado del server, Sí. ¿eh? Estos. ¿What? ¿Qué hago aquí? Si yo estaba más atrás. Debes haber estado moviendo. Ah, tampoco me han quitado mucha vida. Que sepáis, chicos, que ya vamos a arreglar el server muy Sí, el prontito. server, a ver, que hay que arreglarlo, que el server, Mira, que. muerda esto, ¿qué pasa? ¡Vamos! Pero bueno, hemos matado a todos, ya no nos ataca ni Dios. Ah, sí, mira, una medusa. Madre mía, voy a cogerme los artefactos estos. Primero el de allí. A ver. Yo me encargo de todos estos aquí ahora. Madre mía, montura de espino. Cuidado que me han dado disfraz de cumpleaños, ¿eh? Pues será de lo mejorcito que te van a dar. Hombre, y me lo voy a llevar todo el día puesto. Ese que se buguea, ¿no? Y vas como en bolillas. Bueno, no, es el que es, en, es el que de bolillas. Es el de ir en bolillas. A ver. Otro de estos que nos hemos cargado. Bueno, pues aquí no viene nadie ya. No, pero por aquí puedes subir arriba andando lonchas e ir a Bueno, otra me la voy zona. a jugar, ¿vale? ¿Por qué? ¿Con el pickup? Sí. Si quieres hacer lo primero al mío. ¿Qué más da, hombre? Aquí hay que disfrutar. Consumir. Esto para acá. Esto para acá, he dicho. Vale. Ahora no veo nada. No veo ni torta. Pickup. A que se muere. No se muere, si antes lo he hecho. Lonchas, ¿me puedes hacer el pickup al mío? Sí, un segundo. Que te ataca eso y ya te ayudo. Gamma. No, gamma 2. Ahora sí veréis un poco mejor. A ver. Consumir. Ahora ya le tienes. Está. Vámonos. Vámonos, lonchas. Voy a ponerme ya los números. Voy a quitarme la bombona de este butano. Mierda, me he caído. Voy de nuevo por arriba. coge el artefacto, ya que estás ahí, porfa. Que se me ha olvidado y me hace falta. Ya ¿Para lo qué? tengo. Ajá, para algo. Ya lo verán, lonchas. No quieras avanzarles toda la serie. A ver, vamos por aquí. Vale, uy, aquí estamos. Aquí Hola. había una nota de explorador. ¿Qué te la has saltado? Hombre, mira, aquí hay otro. Ah, ya me acuerdo de esta. ¿Te acuerdas, lonchas, que acabamos en el otro lado? Que Montura además es. de caprochusus. Aquí está la nota de explorador. Me paso a cogerla. Sí, Bueno, es. esa nota la he marginado es uno. Otro. A ver aquí. Bueno, más que dos Rex. Oye, pues mira. He ¿Qué? visto montura de Megadron ascendente. Tócate la polla. Cógelo todo. Sí, es que sí. Nah, pero si son disfraces lo que me quedaba ahí. Ah, pero es igual, oye, los disfraces los podemos usar, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Qué fiestón! ¡Suerte!
Que no había nada. Hay otro jarrón de esos. Hay otra notita de estas. Lanchas, ¿no acabas de ver el titular? ¿Qué titular? Bueno, ¿qué pasa? Que ha muerto mi megalodón. Porque lo he sacado en el aire. No lo saques en el aire, Pues consejo. creo que no me ha salido, no me, no sé. Lanchas, que está aquí muerto, Sí, coño. a ver, que Enséñame. O sí, que se lo estoy viendo muerto, pero. sea, que no lo saques en el aire, compañero. Consejo de amigo, ¿sabes? Que te vas a quedar sin bicho. Bueno, pues como voy a ir contigo, vamos a ir nadando. Cuidado, espérate, que se me olvida la bombona. Vamos a ir nadando. Estoy flipando, lonchas. Me he quedado sin megalodón. No pasa nada, yo te sigo. Vamos a petar, pero bueno. No, o sea, vamos a morir. Tú corre, sígueme, corre. Por aquí Si en voy algún bien. momento ves que lo. Yo qué sé, sí, o tiro para adelante, ¿sabes? Sí. Para adelante como los de Alicante. Y entonces ya vemos lo que pasa. Y la mierda esta que te da la corriente. No me va a dar a mí. Corre, corre, corre. Dime Vale, qué. aquí parece que hay un sitio que podemos subir andando. Vale, no, Ostras, tú, aquí. He porque podido yo salvarme. llevo al biónico y se va cargando todo. Vale, vamos a descansar un momento y vamos a pensar. Vale, aquí estamos, creo que es saliendo a la izquierda ahora. Yo no, yo me voy por aquí. Aquí no hay Entonces, si salida. por aquí no puedes, no hay Ya, yo qué salida. sé. Hostia, chaval, o sea, el biónico lo has sacado dentro del agua para ver si muere. No, lo llevo encima y no me electrocuta nada. Vale. Porque lo llevo puesto en el hombro. Sígueme. Entonces soy como un Voy a intentar poco ir por aquí. inmortal. No, inmortal no eres. A ver, pero no me da afecta las descargas al llevarlo en el hombro. Ver, por aquí. Me estás siguiendo, ¿no? Sí. Por aquí. Por la izquierda has tirado, ¿no? Sí. A ver, si ¿sí te veo? Vale, Sí, sí. te ¿Me veo, ves te el veo. tag? Sí, todavía te lo veo. Por aquí. Madre mía, las aventuras de los náufragos. Sí. Es que lo que no sé es si ha sido por sacarlo en el aire, ¿vale? O es que la hemos mallado con el pickup. O es que. No, o es que por el pickup directamente te lo rompe. O si no, que. Bueno, solo hay estas dos opciones. La cuestión es ahora, cuando salgamos de la cueva, que tú saques el tiburón y ver. Mira, mira, ¿estamos a punto de salir? Sí. Si quieres, sácalo aquí, a ver qué pasa, lonchas. A ver, por si acaso fue un placer. Está vivo. A ver, se ha sido yo por ansias, por quererlo sacar antes de hora. Pero, joder, de lo que la lanza tú y que ha caído, se ha muerto de oxígeno tan rápido. No lo sé, pues me he quedado sorprendido. ¿Sabes? O sea, porque ha sido sacarlo y ¡pum! Pero mira, te voy a hacer un regalo. Vamos a subir arriba. Estoy yendo para arriba nadando aquí. Tengo niveles con este. Te meto velocidad. A ver, no me ataques, ¿vale? Que no te voy a hacer nada ahora. No, sí, yo estoy yendo para la No, costa, ¿sabes? se hablaba con un bicho ahí atrás. Ah, vale, pensé que iba, vale, creo que dice que yo lo ataque, ¿sabes? ¿Dónde estamos? Vale, ok. Vale. ¡Hostia! ¿Qué pasó? Qué parecido lo de un tiburón, chaval. Pero, Aquí en costa. ¿estos mozas por qué suben hasta aquí arriba? Loncha, ¿sabes dónde teníamos la casa en Marginados 1? La primera. Bueno, la primera no la sé. La del saliente ese con agua. Sí. La que usamos más tiempo. Pues en ese saliente. Si quieres ahora, ves a ver lo que hay, que vas a flipar. ¿Qué hay? Estamos cerca, vamos a verlo, va, lonchas. En la parte de agua interna, ¿sabes? Te digo. Espera un momento. ¿Esto es el dragón normal? Uy, un dragón normal. Joder, con los dragones. Tengo un problema con los dragones enorme. Es una obsesión, lonchas, una obsesión. Espérate tú que me ahogo. Es decir, que si me ahogo el. Que me quedo sin aire. En el tiburón. Es que yo antes de irme quería hacer una cosa. Que había visto yo en esta zona. Gamma. Que voy a dejar ciego a todo el mundo. 8. Pero ¿cómo gama 8? 1.8, hombre. ¿Cómo va a ser Ah, 8? vale. Estamos locos. Tengo dos mos aquí que me van a matar, ¿Sí? por cierto. ¿Estos mosas de qué son? ¿De risas? ¿Cómo hace tanto daño? ¡Ay, que son chinos! ¡No me jodas, tú! ¡Huye, huye, lonchas, huye! Media vida, man. No, es que ahora me doy cuenta que tenían símbolos chinos. Quita, quita. Vamos a ver. Esto lo habéis matado una vez. Creo que Iván lo ha matado una vez, pero no estoy seguro. A ver cómo hago yo para bajarme rápido, coger al chino. Uy, al chino, a mí. No, la cuestión es que enfréntate a ellos, no sé, puede que los puedas ganar. No, me han quitado ya media vida. De tiburón. Me han dejado en paz.
Pick up, por favor. Pick up, pick up. Pick up. Vámonos. Vámonos. ¿Qué haces? No puede ser verdad, voy a morir. ¿Por qué, lonchas? Un Baronix me ha hecho un, me ha mandado una magia. O sea, un desangrado te ha hecho. Tío, pues saco al tiburón otra vez, me cago en leche. No sé si saca el tiburón, se me ha muerto, alguna de todas. Tú, pero loco. Pero que no sé ni dónde estás, lonchas. En la esquina de la muerte. Joder, pues veo tiburones, allá. Veo reses chinos, veo. Vale, voy para allá, lonchas, voy. ¿Qué espérate, es lo que voy, veo? No, ya está, estoy. Que es lo que tengo de todo. Veo un espino rojo que está aquí diciendo, oye, yo estoy aquí de tranqui, no me hagas nada. No me toques los huevos, ¿no? No, pues. Te está succionando la sangre. Me cago en la leche, que me está succionando. Que tengo una larva. Una. ¿Y esto qué es? ¡Uy! ¿What the fuck? Ah. No sé si la ladilla la tengo yo, la tiene el bicho, seré yo. A ver, cap. ¿Seguro que es? O sea, ¿tienes el dibujito que lo ves? Sí, la tengo en mis pies. Necesito que vengas a quitarme una ladilla. Estoy vendiendo. A ver, que si no cojo y te haces una hoguera y te pones encima y ya está. Tío, ya no está. Estoy llegando a la esquina de la muerte, ¿eh? ¡Estoy que ardo! ¡Paso! Yo no sabía que los Baronix estos tienen alguna magia especial y yo no lo sabía. No lo sé, puede ser que sí. Que no viene un res chino que me conoce de otras. Que entonces, luego, que somos muy conocidos en esta isla tuya. Que luego muy cerca. Vale, veo tu nombre, veo tu nombre. Entonces, estoy detrás tuyo. Madre mía, déjame en paz, me voy. Ya estoy detrás tuyo. Ya. Es que quería coger al unicornio que vimos antes eléctrico, pero. ¿Pero dónde estás? No. Hola, ya me he ido. Pero, a ver, que te buscar. Pero ya ha muerto, decide igual. ¿Cómo que has muerto? No lo veo al electrónico. Al unicornio. Porque no puedo. Ya no tengo la DJ, ¿eh? Ah, vale. Porque me ha quemado un Baronix de esos. Hostia, me estaba yo agobiando con un sonido y es la. El tanque de oxígeno. A ver, Lonches, vamos a pensar una cosa. ¿Qué veis para aquí que me has dicho? Aquí ya verás tú lo que hay y vas a flipar. ¿Dónde? Ah, ven, sígueme. Vale, sigue para adelante donde teníamos la casa en Marginados 1. Ah, vale. Lonches, una cosa también te quiero decir. Hemos de hacer, ahora que pienso, un pequeño sitio para dejar a tu megalodón, porque si no va a morir. ¡Qué cosa más mona! Este. Trike. ¿Qué le pasa a este trike? ¿Por qué no le puedo ver el nombre a este trike? ¡Hostias! Mira este trike. Tiene algo que no sé. Ah, ya le he visto el nombre. Ah, es un trike tiny. Vaya mierda. ¿Qué haces, tío? Con la. Lexo. ¿Dónde está? Que me estoy pegando aquí con un bicho de torpedo. Te haría lagazo si no te oía ni nada ya ahora. Estoy aquí que a ver que. Pim, pam, dale. Hostia. No, no. Vaya mordisco mado aquí. Ni te acercas. Ni te acerques a él. Voy a intentar que se pegue con algo y en otro. Y dejarme a mí tranquilo. ¡Uy! ¿Qué te pasa, pequeño? ¿Quién está? ¿Un electrónico? Un electrónico. De electricidad, un pony. ¿Qué había aquí por detrás? Era esto, bicho. Y dale sí. Un kibel. El kibel elemental no funciona. Hay uno que es insta-kibel. Si es alguno, sí que funciona. Mierda. Pero si no, pruébalo con vallas. No sé. Tío, que sí, me dejaba con las normales. ¿Sí? ¿Con las vallas? Pero sí, se me ha asustado. Estoy esperando que se relaje. Es que es el único que nos falta ya, ¿no? Bueno, sí. ¿Dónde estás? Estoy ahí donde teníamos la casa. Voy a ver si. Es que esto no sé si está relajado o no. ¿Qué hago para que quedas pisadas? Este no se relaja ni queriendo ya. Sal de la piedra, anda. Aléjate para que se relaje, si no, no se va a relajar, ¿eh, lonchas? No, si el problema es que se ha quedado pillado entre dos piedras y no tengo un pico ni nada para romperla, así que siga caminando. Se me ha quedado tonto. Da igual. Te encontraré otro. Será por unicornios. ¿Qué es eso? Aquí hay uno eléctrico. ¿De dónde teníamos la casa, lonchas? Ahora hay uno allí. Voy para allá.
Espérate, porque estoy viendo tantas cosas. ¿Y qué piensas cuando ves tantas cosas? Vaya lío de server. Mira, aquí hay otro eléctrico. Aquí también hay uno, a ver. Vamos ahí, Mira, pues yo lo ya lo he tengo, lo tameado. tengo. Y yo Yo también. también. Y lo puedo Vamos. montar sin monta. Claro, si sí, yo me he montado sin monte, hecho. ¡Vamos! Somos los caballitos. Ti, tiri, tiri, triqui, tri. ¿Dónde estás? En la casa antigua. Estoy aquí al lado, bueno, cerca de la casa antigua en el saliente ese, vale. Es que está matando un Pegomastrax para ganar niveles porque me he dado cuenta que las stats son bastante basuras. Sí, yo por eso tengo un poco de miedo de que van a reventar, seguro. Y yo creo que me van a reventar, pero fijo, fijo, ¿eh? ¿Cuánto hace esto daño? 11. Él me hace 17. Y no, ni los duerme ni nada esta Sí, electricidad. que los duerme, ¿eh? Sí, pero dice que tiene muy poco ataque todavía. ¿Qué hace aquí un Mosa en la playa esta aquí arriba del todo, al lado de una ballena? Estos son las risas. ¿What? Es lo que te decía, ¿te has visto el laguito ese que teníamos, la de cosas que hay, lonchas? Estoy viendo a dos delfines de pies. Sí, no, es que hay de Es todo. que están pidiendo. Es que están pidiendo algo. ¿Qué te están pidiendo, lonchas? Pescado o algo. Estoy por lanzarle pescado a ver si. Míralos, pero ¿qué os pasa, chicos? Mira. Bueno, pues ya estoy por aquí. Vale, espérate que yo le estoy poniendo esto. Estoy en el enfrente, la otra enfrente. Vale, te veo. Espérate, que mi pony ha tenido un pequeño problema, ya está. ¡Hopea! ¡Rila! Sea, tú flipa con todos los bichos que hay aquí, ¿sabes? Acuáticos. En esta zona. Madre mía. ¿Cómo corro con mi pequeño? Hasta que me lo mate alguno. ¡Oh! Voy a morir. ¿Qué pasa? ¡Adiós, pequeño! ¡Adiós, unicornio! Un carno de electricidad 8. Ah, no. Un carno normal 815. Es que es una locura esto. Esto es una locura, ¡Uh! pero tú ¡Que estás me vivo, ¿no? mata! ¡Que me ¿Aún? mata! Bueno. ¿Dónde estás, lonchas? Te voy a buscar. Quito, 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 quito. Estoy. No sé cómo decirte. ¿Lo he dormido? Ah, no. No, tranquilo, está atacando a un cuervo ahora. Madre mía. Había visto yo para aquí un. ¿Estos zarpas son los grandes nuevos? Son zarpas grandes, a ver. Voy a acercarme, me la estoy jugando mucho yo aquí hace un tonto. ¡No, no, no! ¡Jol! ¡Adiós, Lexosi! ¿Qué te pasa? Pues que me ataca de todo, ahora un zarpas. Este tiburón, como nada por el aire. ¡Hostia, su padre! Madre mía, lonchas, vas a palmar el final. Hombre, me persiguen dos zarpas con. Es que tú no sé dónde estás. Pues estoy aquí, pero yo antes te he visto hace un momento. Vale, Aquí. veo los zarpas, vale, veo los ¿Ves zarpas, dos los zarpas que veo. me siguen con cariño? Pues eso. Sí. Pues esos Ahora voy dos. a por ellos, ahora voy a por ellos. ¿Qué os pasa, zarpis? Algo corre. Pim, pam, pim, pam. ¡Ole! ¡Ole! Pasado. ¡Ole! Nana, me va a matar por hacer el gilipollas. Bueno, Vale, pues. voy para allá. Ah, yo ya me he ido, eh. Si puedo salir corriendo, si no me va a matar corriendo. ¡Ey! ¿Qué es esto? Espérate. Que tengo un Fioma de veneno. ¿Qué dices, lonchas? Y esto. Hay que dormirlos, ¿no? A los fiomes, sí. Uy, qué cosa más pequeña. A ver, ¿con qué lo duermo? A puñetazo voy a dormir. Al fiomes, no, no, si es de veneno, piensa que no, que te va a costar más, ¿eh? ¿No tienes ninguna arma? ¿Tienes unas Nada, flechas? nada, cero, cero, cero. Tengo un gerbo, nivel 142, que me acabo de tamear. No, pero ¿dónde estás? Al principio de donde empezamos la casa, a construirla. En la piedra donde encontramos al mono que perdiste una vez. Un tiburón de veneno había allí.
Vale, yo Ahí veo te aquí. veo, te veo. Sigue por esa orilla. Y aquí está el cerdo. ¿Aló? ¿Podría ser el cerdo que todo lo tamé? Ahí lo tienes. Cuida, vigila al carno, si se acerca. Si ya lo has dormido. ¿Pero era el nivel bajo? 95. A ver si tenía un tanto con el aquí ahora. ¿Qué te pasa, chiquitín? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? A ver, ¿qué te puedo poner a ti? Para echar unas risas. Es una jervita. Una fiomita. No, no, es que me tomé un jervo. Ah, pero no estás tomando el fiomio. Ah, no, estaba aquí echando unas risas con. Ala, toma. ¿Esto qué hago? ¿Se Le acabo de consume? tumbar al Ala. carno ese que te ha matado. Ah, pues no. No funciona así el estante de Kibel, como yo creía. Pero para el fiomio no lo gastes, ponle vallas y ya está. ¿Qué más da si ya lo gasta? Cuidado, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi jervo? Ahí. Tengo un problema. ¿Cuál? Pues que llevo el tiburón y no quiero perderlo. Ahora, vale, pues yo si te quieres te llevo el fiomio. Vale, pues llévatelo. O al jervo, quieres que te lleve. Al jervo, que es más Dale a la importante. U. Jervo es lo ¿Más más. importante el jervo que el fiomio, lonchas? Hombre, para mí sí. Este puede venir tranquilamente, venga. A ver, pero mira, ¿no te puedes montar encima? Si le No. podemos hacer una monta, sí, lonchas, y te montas encima. A ver, tengo que montar un cerdo. A ver, Fioma. Ya está cagando. Fioma. Montura de Fioma. A ver, ¿qué necesitamos para esto? Fabricación. Fio. Uy. Yo puedo hacer una, diría. Ya la estoy haciendo. Piel y madera. No, lonchas, lonchas, la estoy haciendo Ah, ya. bueno. Pásala. Ah, te la dejaré puesta, fíjate. Es que. A ver. Espera, ¿cuánto se acaba de hacer? Vale, se acabó de hacer ahora. Y ya tienes la montura puesta, lonchas. Llamarán a esto. Que llevo mucho peso, muchacho. Ah, claro, que llevo un tiburón. Peso. Ah, nota que tal. Que tiene cosas. Voy a tirar estas mierdas que no quiero para nada. Esta montura de Hectavis. Esto no, que es ascendente. Esto tampoco. Voy a tirar Lonchas, le esto. acabo de dar un nivel en peso, no te preocupes. Ya me da la cosa. Sí, pero igual. Uf, pobrecillo. Bájate y súbete, ¿sabes lo que te quiero decir? Espera, voy a tirar cosas que no me hace falta. ¡Vamos! Ya hemos de volver para casa, ¿no, Lonchas? Vámonos caminando hacia Bueno, por el Lonchas, yo camino. creo que iría antes a casa de Iván y lo dejaría cuando lleguemos a casa de Iván, porque que veo un poco irreal llegar a nuestra casa. Hombre, más con un cerdo. Bueno. Pues a ver, si yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ya llegaremos en algún momento porque la velocidad de este cerdo es impactante. Impactantemente rápida, ¿no, Lonchas? Hombre, tanto que me voy a pegar a esto, a ver qué sucede. Ven aquí. Te meto, ¿eh? He dormido un juvenil diablo espinoso. Que te meto. A ti también. Cuidado que a lo mejor un día me tamé un dragón con este bicho, ¿eh? Hombre, pues estaría muy bien. ¿Tú te imaginas título del vídeo? Tameando un dragón con un fiomia. Porque qué leche, lo voy a hacer. En cuanto lo le vi eso. Vale, Lonchas, te voy a dar un consejo. Deja por aquí la grabación porque el server ahora mismo está a punto de morir. Acabo de ver. ¿Sabes cuándo hemos dicho que había alguna mantarraya? Sí, hay Pues 8 200. millones de mantas, 8 millones juntas cerca de aquí. O sea, va a ser un récord si yo llego al lado de casa de Iván. Bueno, chicos, pues nada, pues lo dejamos por aquí el vídeo. Ya sabes que mañana pues volverán. Las horas nos podemos decir porque mandamos con proyectos y cosas. ¡Pues no! ¡No! ¡Adiós, Fioma! Yo te quería. Pero te abandonan y me dejan a mí solo. Qué mentiroso diciendo Hombre, yo. te podías haber quedado conmigo que yo iba un poco más lento. Voy a perder el Pero qué. Fioma, tío. Pero por qué, Lonchas, Porque quería me aparecer. ataca un raptor. Ya está. Salvado el Fioma. Aquí en la piedra me despido. Bueno, chicos, pues ya sabéis eso que hemos dicho y nada. Mañana seguramente veis que haya un cambio bastante grande en el server, que es que no habrá tanta locura de lags y de tirones. ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! Que se sube, que se quiere, que me quiere comer al cerdo.
Así que nada, chicos, pues nos vemos en el próximo episodio y hasta luego. Adiós.